Al ex consejero provincial Luis Mendoza no le sorprende que la pertenencia de la manga del cura se resuelva por vía de una consulta popular. Yo siempre he considerado que es la única forma de resolver el tema, ¿no? Me reitero una vez más de que definitivamente la gente tendrá que buscar su identidad. En este caso, los manabitas que viven en el sector, porque en su gran mayoría son manabitas. Lo que sí considera necesario es mantenerse vigilante al manejo del padrón electoral. Hacer un verdadero control, porque puede haber falsificaciones de firma, inclusive puede haber alteración del padrón con gente que no vive en el sector. Yo creo que allí el señor prefecto tiene experiencia en los temas de proselitismo político, porque este es un tema político. Igualmente el alcalde del Carmen, que veo que está sumamente interesado y está agresivamente participando junto al prefecto en el tema de la recuperación de la manga del cura. Mendoza se muestra optimista de que la respuesta de quienes viven en ese sector será a favor de la provincia de Manabí. Que tiene que haber la participación y la concientización también con la gente, una vez más repito. Pero por las conversaciones que yo he tenido, yo tengo la plena confianza de que la elección se va a ganar y que la gente se va a identificar definitivamente con nuestra provincia. También dijo que confía en la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ellos tienen que demostrar transparencia en todos los momentos de la elección, ¿no? Antes y después de la elección, y en la elección también.